suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés como tú. Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona, y en concreto con el diagnóstico de Hansi Flick con Héctor Ford. ¡Vamos a por ello! Pues bien, el diagnóstico de Hansi Flick con Héctor Ford. El técnico alemán explicó el proceso que están siguiendo con el lateral derecho que fue titular ante el Español en Montjuic. Héctor Ford fue una de las grandes novedades del once del Barça frente al Español. Hansi Flick se limitó a decir, tras el encuentro, que la suplencia de Jules Koundé era una decisión suya, pero que se explayó más cuando le preguntaron por la evolución del canterano, que sumó su segunda titularidad esta temporada. Lo está haciendo muy bien, tiene 18 años, tenemos que ser conscientes de eso, pero va por el buen camino, tiene mucha confianza en sí mismo, y tanto con el balón como en posesión, lo está haciendo muy bien, empezó diciendo Hansi Flick. También quiso subrayar que tiene mucho margen de mejora. Sabe en qué ámbito tiene que mejorar. Lo entrenamos con él y seguiremos insistiendo. Sus números. Tras su esperanzadora irrupción la temporada pasada, a Héctor Ford le está costando encontrar minutos a las órdenes de Hansi Flick. Ya en la pretemporada se vio que el alemán iría despacio con el lateral derecho. Hasta ahora solo ha disputado un 18% del total de minutos posibles en la liga. Titular frente al Español, 78 minutos. Frente al Alavés, 67 minutos. También ha participado en los encuentros ante el Girona, 29 minutos. Ante el Villarreal, 9 minutos. Getafe, solo 2 minutos, Osasuna, 5 minutos, y en la Champions League disputó 26 minutos frente al Young Boys. Hansi Flick le ha encomendado el rol de alternativa a Jules Koundé. Aunque la temporada pasada tuvo sus mejores actuaciones como lateral izquierdo, ya en sus primeras apariciones con el primer equipo sorprendió su consistencia en la máxima exigencia en estadios durísimos como el de San Mamés o el Metropolitano frente al Atlético de Madrid. Héctor Ford supo aprovechar las ausencias de Joao Cancelo para hacerse un sitio en el primer equipo y esta temporada ya empezó con los mayores desde la pretemporada. Hansi Flick le está dando minutos poco a poco y el Barça mantiene la total confianza en una de las grandes apuestas de futuro. El lateral derecho renovó el pasado mes de mayo hasta el 2029 y se espera que vaya teniendo más protagonismo cuando el Barça arranque su andadura en la Copa del Rey y el calendario se apriete aún más. Hansi Flick está muy encima de él, como se vio con el gesto que tuvo en el partido ante el Valladolid de la cuarta jornada liguera, cuando tras el partido se acercó a él para explicarle por qué no había tenido más minutos. Atentos a la evolución de Héctor Ford, que va a dar mucho que hablar esta temporada. Y ahora vamos con una parte de mi reacción del partido de ayer que hemos jugado contra el Español. Lo de Lamín es puro espectáculo. Vamos a por ello. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí va el primero, vamos. ¡Vamos!
Vamos, a segunda al español, a segunda, vamos. Vamos, a segunda otra vez, vamos. Vamos. Hostia, qué pedazo de asistencia de Lamin. Vaya asistencia de Lamin. Madre mía, tío. Hostia. Qué asistencia de Lamin. De crack mundial, tío. De crack mundial. Es que es el mejor jugador del mundo ahora mismo. Es el balón de oro. Lamin es el balón de oro. Y los cavernarios siguen dando por saco con Vinicius, tuyo. Tío, de verdad. Es que es el mejor. Cuidado, 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 cuidado. Nada, nada. Fuera de juego. Fuera de juego, hombre. Claro, fuera de juego. Vamos. Vamos, hostias, vamos. Vamos. Fuera de juego, clarísimo. Clarísimo. Clarísimo, hombre. El Barça es el mejor equipo del mundo que tira el fuera de juego ahora mismo. El Barça de Flick, vamos. Buena, tío, buena. Buena, hay que golearlos, vamos. Ha dicho el entrenador del español que nos va a ganar. Dice, yo tengo la estrategia y el secreto para ganarles. Oh, hostia, vamos. Buena. Buena, Lamin. Gol, gol, gol. Uy. Vamos, 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 vamos. Fuera de juego. Bien, 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 bien. Vamos, vamos, vamos. Bien. Bien, tío, bien. Ole tus cojones, Flick. Ole tus cojones, tío. Bueno, se nota que el Barça por fin tiene a un entrenador top de verdad, ¿eh? Por fin lo tenemos. Después de tantos años, ¿eh? De tantos entrenadores mediocres, ¿eh? De verdad, por fin, tío, por fin. Desde que se fue Luis Enrique hasta ahora, tío. Años de sufrimiento, años de sufrimiento. Con mediocridad en los banquillos. Pero por fin tenemos a un entrenador de verdad. De verdad, por fin tenemos a un entrenador de verdad. Que puede con todo, tío. Y no pone excusas, ¿eh? No pone excusas. No pone excusas para nada. Por fin. Vamos, vamos. Bien, 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 vamos. Joder, tío. Es que Lamin defiende, vamos. Más que Vinicius y Mbappé juntos. El tío encima defiende. Encima baja, se sacrifica y defiende. Increíble, tío. Increíble. Próximo balón de oro, Lamin Yamal. Vamos, 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 vamos. Bien, bien, no, tío, está solo ahí. Y Cubarsí, vamos, Cubarsí, tío. Cubarsí, tío, vaya nivel, vaya nivel. Vaya, hostia, que. Hostia, lo que ha hecho Lamin. Hostia, lo que ha hecho. Uy, 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 uy. Vamos, vamos. Este tío es un espectáculo, tío. Cada vez que coge el balón Lamin, dices, es que va a. Como los tiempos de Messi. Coge el balón y dice, es que va a pasar algo. Va a pasar algo, algo va. Cuando este tío coge el balón, va a pasar algo. Igual que con Messi. Cogía el balón en. Va a pasar algo. Hasta los del Madrid dicen, hacen caquita los pantalones, dicen, va a pasar algo. Es que algo va a pasar. Pues lo mismo. Lo mismo pasa con Lamin. Y ahora seamos con el temazo principal. Bombazo de última hora. Duro golpe a Real Madrid. El Barça le quita a Florentino a uno de sus cracks más deseados. En estos momentos es el jugador más deseado por el presidente de Real Madrid. Y se trata de nada más y nada menos que del brutal delantero sueco, que todavía pertenece al Sporting de Portugal, Víctor Gyökeres. Una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que Deco ha llegado a un acuerdo con el Sporting por el fichaje de Gyökeres por el Barça. La misma fuente afirma que incluso un jugador del Barça entrará como trueque para abaratar la operación del fichaje del delanterazo sueco por el Barcelona. Ese jugador es nada más y nada menos que el delantero brasileño Vitor Roque Tigrinho. A mí sinceramente me parece un brutal delantero. Es más, ahora mismo es el mejor delantero de Europa
junto con Robert Lewandowski y Erling Haaland. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esta ha sido una grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!